Y allí también inscribimos entonces en el Partido Comunista, y ese es el segundo tema, lo referente a los acontecimientos que se están presentando con Guyana, con la República Federativa de Guyana, y cómo el imperialismo norteamericano y europeo está intentando atizar situaciones de confrontación, y cómo sectores de la oligarquía, de lado y lado, guyanesa y venezolana, intentan también aprovechar la circunstancia para confrontaciones violentas que faciliten la actuación, la injerencia y la intervención del imperialismo, en general y en particular del imperialismo norteamericano y europeo. Queremos insistir en ese planteamiento frente a nuestro pueblo, frente al mundo, frente a los trabajadores y las trabajadoras. No es momento de chauvinismo, no es momento de levantar banderas patrioteras que sirvan para la confrontación entre nuestros pueblos y que le pongan en bandeja de plata al imperialismo y a las oligarquías de ambas naciones, porque hay oligarquía en Guyana y hay oligarquía en Venezuela. Y a los que les interesaría es propiciar una confrontación que liquide el proceso de unidad continental latinoamericano y caribeño, que produzca un quiebre en el papel que juega Venezuela en el continente, que destroce a Petrocaribe, que liquide la UNASUR y la CELAT, que deje sin efecto la existencia del ALBA y que restituya los viejos poderes coloniales que en nuestro continente transitaron sin mayor resistencia durante muchas décadas. Ese es el tema, eso es lo que está planteado. Frente a eso, el Partido Comunista dice: solución política, pacífica, negociada y amistosa de las controversias. Solución política que debe apuntar incluso al desarrollo coordinado entre ambas naciones, Guyana y Venezuela, de áreas estratégicas existentes en las zonas en disputa. El gobierno venezolano debe fortalecer esa línea de acción como demostración de la buena voluntad que en los hechos se ha mostrado con Petrocaribe, pero que hay que seguir insistiendo en nuevos elementos de la política de soberanía, de unidad y de integración continental, de independencia y autonomía del gobierno venezolano y de los gobiernos del continente frente al imperialismo. Solución en el marco de la UNASUR, solución en el marco de la CELAT, solución en el marco de la ALBA, no solución en el contexto de los intereses del imperialismo norteamericano europeo. Insistimos en esa línea que entendemos que el gobierno viene trabajando y que es necesario fortalecer, profundizar y cada vez más hacer del conocimiento general de nuestro pueblo.